Y el día de hoy le presentamos la historia de un atleta muy especial. Se trata de Alan Ornelas, uno de los mejores corredores de larga distancia en el condado de Yuma. Él lucha cada día por la grandeza, pero hay algo muy especial fuera de la pista de carreras que le permite liberarse de la presión de la competencia. Tienes que gustarte, romper la barrera en tu mente. Es como algo mental, simplemente romperlo. Sé que puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo en todo momento. Así que solo pienso en todos mis otros momentos y en todo el trabajo que he puesto en el deporte. Los ojos continuamente fijados en un cronómetro. Una carrera continua contra reloj. Alan Ornelas le llevó varios años romper parte de esa barrera. Él aún lleva un gran peso cada vez que se pone los tenis para correr. Un peso que lo abraza, uno que proporciona claridad. Las carreras de campo traviesa eran para ponerme en forma para otros deportes, pero después de un tiempo me enamoré de esos deportes. Cuando corres, puedes pensar y estar en tu propio espacio y sentirte cómodo. Alan, además de entrenar y competir para el equipo de pista de Cibola, él no se ha alejado de sus mejores rachas en campo traviesa. En una de estas rachas terminó con un gran honor como el mejor de Yuma en Yuma's Best, lo más destacado del condado, y así llevándose a casa la corona de campeonato de la ciudad de Yuma. Este año me esforcé al máximo, desde el primer encuentro. Debes esforzarte al máximo para llegar a esta posición. Él es dedicado, me encanta su pasión y la pasión que tiene por correr. Pero a través de todos sus logros y su compromiso al correr, hay una parte más grande de Alan que aterriza fuera del recorrido y que lo hace levantar las suelas de sus zapatos del pavimento, una relación con su difunta abuela. Ella solía ir a las Águilas, a la fraternidad de las Águilas, y este piano es de allí. Y hubo una pequeña subasta y me lo regalaron. Simplemente lo conservo porque es algo que me recuerda a ella. Él dice que es un pedazo de ella, un legado dejado para que él lo cuide. Ella murió un verano antes de mi segundo año. Yo viajaba en autobús desde la escuela hasta su casa. Siempre que había descansos en verano, yo iba allí todos los días con ella, desde muy pequeño. Ella fue una gran parte de mi vida. Fue como un duro golpe cuando ella murió. Un golpe que reveló una gran conexión a través de la música, la cual lo guió a correr de una forma perfecta. La música se convirtió en un nuevo reto aceptado, otro tejido de su ser. A través del dolor del entrenamiento, a través de las exigencias de la competencia, Alan aprovechó un talento imprevisible y para poder liberarlo cuando corre, se toma un descanso. Él siempre mostró interés en la música mientras crecía. Él toca el clarinete desde que tenía unos 8 o 9 años. Teníamos un teclado por ahí y él estaba tan dedicado que dijo, voy a aprender a tocarlo. Alan usa la música como medicina, una salida para liberar su mente. Por lo general, después de mis encuentros, vengo aquí para relajarme y poner mis emociones en el piano. Pero siempre recordando a su abuela. La primera vez que me escuchó tocar el piano, se puso a llorar y sinceramente creo que se le salieron los ojos de sus órbitas. De vez en cuando voy al cementerio y hablo con mi abuela. Le muestro todos los periódicos y todo para hacerle saber que todavía estoy allí. La música también es un recordatorio de que para él hay mucho más que ser atleta. No quiero que me conozcan solo por el cross country. Quiero ser conocido por mí mismo.
Al final de la temporada en la pista, él también crece de forma académica, siendo otra barrera mental a derribar. Cuando Alan se propone algo, hará lo que sea necesario para lograrlo. No creo que haya palabras para describir lo orgullosa que me siento de él. Y a medida que llega el próximo capítulo en su vida, permanece un tema constante para seguir corriendo: la música que lo espera del otro lado. Informando para Telemundo 3 Noticias, Osvaldo Rivas.